Distinguidos amigos, oyentes y televidentes, hoy vamos a continuar ofertando a todos ustedes estas cápsulas que tienen que ver con lo que es la historia dominicana. Pero vamos a ver la historia entre todos. Yo soy Suárez y vamos a iniciar inmediatamente con otra cápsula de lo que es la historia. La historia de la República Dominicana se inicia desde el momento en que los europeos ocupan la isla de Santo Domingo en el año 1492. A pesar de que algunos historiadores se atreven a señalar este hecho como el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. A partir del siglo XVII, los franceses se apoderan instalando en el oeste de la isla, creando lo que hoy se llama precisamente Haití, que quiere decir nada más y nada menos que tierra de montañas. Por otra parte, España entregó su parte de la isla de Santo Domingo a Francia. Esto es lo que se da a partir de este momento. En el año 1795, Santo Domingo pasa a ser una colonia francesa. Ustedes saben que nuestra historia dominicana está llena de muchos intervalos y muchos cambios que los vamos a ir viendo poco a poco según nosotros vayamos trabajando la historia entre todos. Después de un breve intento de independencia, los dominicanos cayeron de nuevo bajo el control de España, que recuperó la parte oriental de la isla bajo el Tratado de París en el año 1814. Ya nosotros estamos llegando a una parte que va a ser una parte muy interesante, cuando ya República Dominicana comienzan una serie de patriotas, Pablo Duarte, Sánchez y Mella, que fueron los que hicieron la Trinitaria para así liberar a nuestro país del yugo ya de la ocupación haitiana en el año 1844. De mi parte, para todos, que tengan un feliz resto del día y hasta un próximo encuentro.